¿Quién lo mató? Capítulo 5 Paola Durante interpretada por Belinda Conoce una nueva visión y protagonista en la historia de la muerte de Paco Stanley contada en la serie ¿Quién lo mató? La serie de streaming ¿Quién lo mató? es todo un éxito y se estrenaron recientemente los dos últimos capítulos donde uno de ellos se muestra la historia de Paola Durante interpretada por Belinda, una de las involucradas en el asesinato de Paco Stanley. En el capítulo 5 de la serie Quién lo mató pudimos conocer un poco más de la historia que envuelve a Paola Durante, ex jefa de decanes del programa de Paco Stanley, quien permaneció en prisión alrededor de un año y cuatro meses. Paola Durante fue acusada de ser la autora intelectual de la muerte de Paco Stanley. Incluso, al mismo tiempo que estuvo ella en prisión, también la pasó Mario Besares, otros de los incriminados. ¿Cómo fue el proceso de Paola Durante en prisión según la serie Quién lo mató? En la serie nos cuenta cómo fue que Paola Durante llegó a la vida de Paco Stanley desde el momento en que la nacida en Uruguay, pero con muchos años viviendo en México para después ya con una hija hacer un casting y convertirse en la jefa de decanes del programa de Stanley. Fue detenida a la mañana del 19 de agosto, dos meses después de la muerte de Paco Stanley, acusada de homicidio calificado, tentativa de homicidio y lesiones calificadas, donde Paola Durante siempre argumentó que era inocente. Durante su paso por el penal, Paola Durante vio las dos caras de la moneda, la primera de la gente que la quería por haber salido en televisión y ser conocida, mientras que también fue la tortura de las personas que se creían que había matado a Paco Stanley. Poco a poco pudo ganarse el reconocimiento de sus compañeras de la cárcel, mientras que afuera su prima, que recién se había graduado de la carrera de derecho, fungía como su abogada, sin ver muchos resultados, pues a pesar de comprobar que las declaraciones de los testigos estaban alteradas, la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal no hizo nada. Todo esto dio un giro inesperado el día que Luis Gabriel Valencia, cocinero de los conocidos delincuentes, cambió su declaración donde inculpaba a Paola Durante y Mario Besares, con los que quedaron libres de toda culpa. En el capítulo 5 de la serie ¿Quién lo mató? se revela todo el proceso en prisión de Paola Durante, interpretada por Belinda, donde fue absuelta de los crímenes que se le implicaban de la muerte de Stanley.